Uno de los logos que tiene este centro Vidas es que unimos a personas. Y esta es la primera pretensión. La primera pretensión es buscar cooperación entre personas que tienen necesidades específicas en el ámbito de la dependencia, de su calidad de vida, personas que tienen talento, que son emprendedoras, personas que tienen compromiso social también con esta realidad y, por lo tanto, también es un elemento muy significativo. Y desde este coworking o desde este punto de encuentro, desde este centro, desde esta unión y compartir diálogo y compartir, en definitiva, experiencias con estas personas, es lo que entendemos que deben salir proyectos y, sobre todo, con un objetivo, que sean sostenibles. La sostenibilidad, que ahora se usa para todo, ¿no? Para el medio ambiente, para el sistema de salud, el sistema de educación, pero la sostenibilidad no es otra cosa que se convierta, en este caso aplicado al proyecto Vidas, que sea algo que sea útil, que sea necesario y que también, por qué no, procure recursos, no solamente recursos públicos, sino recursos del ámbito privado. Llevamos casi 4 años, casi toda la pasada legislatura, en un proceso de participación y co-creación desde el ámbito del tercer sector, universidades, empresas, centros tecnológicos y ciudadanía, en el que desde el principio pusimos sobre la mesa la necesidad de tener un espacio de innovación social referente en Navarra y en el que pudiesen participar diferentes agentes que en el día a día trabajan por y para mejorar la vida de las personas. Yo tengo aquí el honor y la responsabilidad de presentar el Centro Vidas, que es un centro de innovación especializado en nueva longevidad y vida autónoma. ¿Qué es lo que queremos hacer con Centro Vidas? Queremos crear una transformación social, construir nuevas soluciones para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas. Eso está en nuestra base. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.